el que está muy cerca de la película de Batman, o en todo caso de esta saga, es el actor Johnny Depp. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a una nueva ración de Freaky News. Es el lugar donde repasamos todas las noticias en materia de cine, videojuegos, comedia, todo eso, ya sabes cómo es. Y por sobre todo sabrás que venimos cortísimos de noticias de cine, de todo este tipo de cosas últimamente, así que hacemos esta sección cuando se puede. Si ves que no hago muchos videos de esto, no es porque no quiera, es porque la data en estos tiempos de cuarentena están muy cortas. Arrancamos entonces con noticias tristísimas. Acaba de fallecer este hombre. Joe Ruby, a los 87 años, murió, co-creador de Scooby-Doo. Murió por causas naturales, por vejez, que le dicen. Así que una pena, pero tristemente los cracks no pueden ser eternos. Pero ¿sabes qué cracks sí pueden ser eternos? Bill y Ted. Los sementales salvajes en el doblaje Wild Stallions. El día de hoy se estrenó la película Bill and Ted Face the Music. Sería algo así como Bill y Ted enfrentan la música. Bill y Ted 3, 30 años después, más o menos, de la última película. Una locura. La película se estrenó en cines y on demand. Y yo solo te voy a decir que en algunos países no está disponible, pero es la película del año. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Cuando se pueda, cuando se levante el embargo y todo ese tipo de cosas, vamos a hablar más, pero la película del año. Espectacular, te hace llorar, te hace de todo. Atentos a esta, Jason Momoa está muy cerca de sumarse a una serie precuela que están preparando sobre The Witcher. Se confirma que tendremos serie animada de comedia de X-Files. Y si viste el video que subimos hace un par de días sobre Bella Thorne, que si no lo viste te lo dejo por acá, Bella Thorne, no sé qué decirles. A ver ustedes qué opinan. Resulta ser que la chica había creado una cuenta en OnlyFans, que es una especie de servicio donde puedes ver contenido pagando, que puede ser de cualquier tipo. Bueno, resulta ser que ahora salieron unas capturas donde ella confirmaba que sí, pagá, que voy a subir fotos sin ropa. Y finalmente, unos días después, dijo públicamente, no, fotos sin ropa ni loca. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que ahora están hablando por todos lados de que es básicamente una estafa lo que hizo. Por lo tanto, podría estar en problemas. ¿Hacemos otro video sobre este caso? Coméntame ahí abajo. En el día de hoy lanzaron el videoclip del tema de la película Mulan Live Action. ¿Y quién hizo esta canción? Obviamente Cristina Aguilera, porque reinterpretó la canción que había hecho hace más de 20 años para la película animada. Por cierto, si sos fanático de Mi Pobre Angelito Home Alone Solo en Casa, te dejo el videito que hicimos con el drama oculto de Macaulay Culkin, que de hecho es mucho más interesante de lo que vos crees. Después míratelo. Entramos a la data de DC y tenemos algo muy interesante porque se está hablando de Justice League 2. Y dirás, ¿qué lugar ocupa en este universo Justice League? Bueno, es muy interesante el lugar que ocupa porque en realidad tenemos que pensar que después de la película de Flash, ya está, vale todo. Al parecer, Warner está muy interesado en que Zack Snyder forme parte de una secuela de Justice League y además de una secuela de Man of Steel, porque están muy emocionados, digamos, por todo el éxito que tuvo este movimiento del Snyder Cut. Y tiene total y completo sentido. Si hablamos del universo de DC cinematográfico, ¿quiénes han tenido más respaldo del público? Entre los que podemos contar con un par de dedos de las manos, se encuentra Zack Snyder. ¿Cómo no seguir trabajando con el tipo que el público respalda? Sería ridículo por parte de Warner no hacerlo. Lo más interesante, que también salió a la luz en algunos portales, es que esto solo sucedería, o dentro de todo, sucedería si Ben Affleck se suma al proyecto. Esto tiene un pequeño pero, una vuelta de tuerca, que es, hay un rumor, este es un super rumor, tómenlo como un archirrumor nada más, porque no sabemos en realidad qué va a pasar en la película, pero hay un gran rumor que dice que en el principio o cerca del principio de la película de Flash vamos a tener la muerte de el Batman de Ben Affleck. Entonces, ¿cómo lo metes en la Liga de Justicia? Bueno, el tipo puede viajar en el tiempo, así que da igual, pero veremos qué pasa. La gran pregunta es, vos, ¿qué querés ver de toda esta locura? Coméntame ahí abajo, así debatimos un poquito. Pero la data del momento que tenemos que volver a hablar y lo más épico de los últimos días, que se viralizó un poquito el día de hoy, es la posibilidad de que alguien de quien ya se había hablado no haya sido un rumor, sino que haya sido una realidad. Según reportan muchos medios e incluso según palabras de Kevin Smith, el que está muy cerca de la película de Batman, o en todo caso de esta saga, es el actor Johnny Depp. ¿Y de quién haría? Bueno, evidentemente, si viste el título del video, sabrás que está muy cerca de transformarse en Joker, porque al parecer ya tuvo reuniones y estaría negociando con Warner. Lo interesante es también la parte de Kevin Smith, que es alguien que sabe, es alguien que
digamos, trabaja en la industria, tiene contactos, es parte de estos mundos. No es un tipo que toca de oído porque... No, es un tipo que forma parte de la industria. Y él dijo, sí, hasta donde yo sé, han tenido reuniones, han charlado sobre esta posibilidad. Por lo tanto, esto se puede confirmar o no. Podría no confirmarse en ningún momento y que aparezca otro o que ni siquiera forme parte de esta película. Por lo tanto, no importe que lo vayamos a ver en 4 años más, quién sabe. Pero el hecho de que se hayan reunido a negociar ya es una cosa, o a charlar por lo menos. Che, nos gustaría, vos qué pensás, ya es un avance importantísimo. Como siempre pregunto, ¿vos ponés fichas por este hombre? Comentame ahí abajo. Y si no, comentame, Joker 2 puntos, ¿quién querés que sea el próximo Joker? Nombrame un actor que digas, si no es Johnny Depp, obviamente no, que digas, este la rompería. ¿Sabes que la rompe también en estos videos? Los 10 segundos suculentos. Y hoy tenemos un mensaje de Astro Político. Que dice, hola, soy gran admirador tuyo. ¿Puedes mostrar este video? Muchas gracias. Así que... míralo. Frikis del carajo, los invito a suscribirse a Astro Político, el canal del gatito. Un canal único y sorprendente, donde contamos historias épicas y fascinantes, narradas como si fueran película. Astro Político, no conozco tu canal, no lo vi todavía, pero por lo que dijiste me resulta muy interesante. Así que vamos todos juntos a ponerle ahí alguna cosita mientras chequeamos los videos. Vamos a darle apoyo a full porque tiene buena pinta, por lo menos lo que él comentaba. Muchas gracias, y vos si tenés ganas de formar parte aquí de los 10 segundos suculentos, tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y con ese código, Juanito Seña en Rappi, te dan tanto dinero que no vas a parar de comer. Ahora sí, entramos a data de Marvel, Marvel Studios. ¿Y qué tenemos como primera data? Escuchen esta porque les va a volar la cabeza. ¿Estás preparado? ¿Preparado? ¿Preparado? Tenemos noticia de Eternals. ¿Saben lo que acaba de anunciar Marvel Studios? Que ya no se va a llamar The Eternals. Ahora pasa a llamarse Eternals solo. La noticia... del milenio. Gracias, Marvel, por tanto. Por otro lado, en una entrevista, el señor Keanu Reeves, que está obviamente promocionando Bill and Ted Face the Music, dijo que el personaje que siempre quiso hacer en el cine era Wolverine. Lo dijo él y le preguntaron, ¿pero en serio? Y dijo, sí. Amo ese personaje y siempre quise hacerlo, pero ahora digamos que ya se me pasó un poco el arroz. Y además dejó en claro que le encantó la versión de Hugh Jackman. Lo que pudo haber sido. Y no fue... por amor de Dios, pero Keanu Reeves lo confirmó. Ya lo habíamos escuchado más o menos por ahí, pero dijo, yo quería ser Wolverine y ya está. La película que finalmente se estrenó en los cines es The New Mutants. Y ahora me dirás, ¡por fin! No sé si por fin, porque en realidad no ha tenido tanto éxito. Y algunos dirán, no tiene éxito porque, claro, ¿quién va a ir al cine a ver esta película? Bueno, al parecer recaudó $750,000 más o menos en la primera semana de estreno, digamos. Pero esto... tiene sentido porque estamos en la cuarentoide y no podés ir al cine. Y si vas al cine, no es tan grave el hecho de la gente cerca. Además, ¿cuál es el problema de ir al cine ahora? Si vos vas al cine, el problema es que el aire está corriendo en el mismo lugar durante 2 horas. Un lugar cerrado. Lo que significa que es confirmadísimo que si hubiera un virus flotando por ahí, en algún momento te va a llegar a donde estás vos. Por ser un lugar cerrado, estés cerca o lejos de la gente, el aire que corre en sí misma te va a hacer que te frote el virus. Pero mucho más interesante es todo lo que empezó a salir alrededor de esto, porque un montón de gente tiene problemas con esta película. Primero, Maisie Williams tuiteó ahí como respondiendo a una nota de Forbes diciendo, che, la película es malísima, y ella respondió como, vayan a verla al cine, yupi, como si no le importe un carajo. En el medio salió más data. El director en la primera versión del guión, ¿saben lo que quería hacer? Quería que Storm, o sea, Tormenta, fuera como una especie de carcelera maligna en esta película. Que los trate como que están encarcelados y ella fuera como la policía horrible y los trate mal. Un personaje que es todo lo contrario a ser una persona horrible. Obviamente en Fox le dijeron, ustedes están locos, y lo borraron. Pero por sobre todo salió a la luz por qué costó tanto que esta película saliera finalmente. Porque la primera versión que hubo de esta película a Fox le pareció horrible. Y al ser una película que no fue muy cara, una persona de Fox dijo en una nota que salió ahora que habría sido casi igual haberla grabado de vuelta y no habrían perdido ni siquiera dinero considerando cuánto podían recuperar al lanzarla teniendo en cuenta los costos de producción. Por eso tantas veces se quería regrabar escenas. Finalmente se vendió Fox y así quedó. Una película que a Fox
No le gustaba nada. No sé en qué país del mundo estás, pero si la pudiste ver, comentame ahí abajo qué te pareció. Por otro lado, tenemos tráiler de Fortnite, porque si te metes a jugar ahora, te vas a encontrar con toda esta epicidad de Marvel y obviamente te vas a encontrar con Galactus. Se acaba de filtrar que posiblemente en la serie de Hawkeye de Disney Plus tengamos un poco del origen del personaje. Y el día de ayer cancelaron Marvel. Se pudrió todo en Twitter y vos dirás, bueno, en Twitter los fans del K-pop cancelan todo porque siempre están poniendo tal cosa, is over party, la fiesta de se acabó tal cosa, y te ponen videos de K-pop. Bueno, en este caso no fue tan así. La realidad es que esto pasó no porque alguien odie a Marvel o algo por el estilo, sino que esto sucedió porque la gente está total y completamente impaciente. Después de la DC fandom, la gente quedó desesperada pidiendo algún contenido de Marvel. Están tan enojados que Marvel no nos da nada, que prefirieron cancelar a Marvel que esperar un poquito más. Intenso. Buenas noticias, el director de Ant-Man 3 acaba de confirmar que la película, si no pasa nada raro, se va a estrenar en el año 2022. Mike Sutton lo conocerán porque es una de esas personas que todo el tiempo está filtrando data y muchas veces se confirma, tiene sus conexiones o lo que sea. En este caso, ¿qué dijo? Que Charlie Cox regresa, vamos a tener a Daredevil y va a ser el mismo actor de la serie. Esto ya lo escuchamos 100 millones de veces. Si bien este hombre ha invocado muchas veces muchas cosas, no sé, yo lo tomo con pinzas. ¿Ustedes creen que va a volver el mismo actor para Daredevil o va a venir otro? Coméntenme ahí abajo. Por otro lado, se está hablando de Johnny Depp en el MCU. Esto, tómalo con pinzas, es un rumor así muy loco, pero al parecer es Johnny Depp, no tanto Marvel, sino Johnny Depp el que estaría insistiendo en transformarse en Ghost Rider. Y la verdad que es un personaje interesante, Ghost Rider. No ha tenido versiones en la pantalla tan espectaculares, pero es un personaje interesante en los cómics. Y tan interesante será que tanto Keanu Reeves como Johnny Depp dicen que quisieran ser Ghost Rider. Pero bueno, veremos qué pasa. Y escuchen este rumor porque es tremendo. En algunos medios están diciendo que tanto Capitán América como Iron Man van a volver al MCU. ¿Cuándo? Para la próxima gran batalla que va a ser, al parecer, contra Kang. Obviamente, Capitán América puede volver por medio de algún viaje, en el tiempo, alguna cosa por el estilo, o pelear viejo. Eso también. No creo, pero podría pelear viejo. Por otro lado, el tema de Tony Stark es mucho más interesante porque al parecer lo que están diciendo, yo les cuento esto a ustedes, tómenlo con pinzas, es un rumor, nada más. Pero lo que están diciendo es que volvería en forma de voz, que sería la voz de una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial en un tiempo se podría ir haciendo un cuerpo porque sería tan inteligente como todas las cosas estas de Tony Stark y tendría un cuerpo y finalmente tendríamos de vuelta a Tony Stark, inteligencia artificial con cuerpo o una cosa así. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Coméntame ahí abajo. Pero lo que sabemos es que los actores no han descartado volver algún día. Hay un problema también muy grande que es ya hay que pagarles tanto dinero que es muy difícil que los traigan de vuelta. Tony Stark, tenerlo de vuelta, lo que pide, el actor Robert Downey Jr. es terrible. Así que veremos qué pasa. Lo que también tenemos que ver es estos nombres que pasan por aquí. Son los cracks que se han sumado al team del carajo. Lo tenés ahí al lado del botón de suscribirte. Y por sobre todo, como siempre, te pido que no te olvides darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y, como siempre, ver ese video. Yo ya lo vi y te juro que está buenísimo. Gracias por estar del otro lado. Soy Juanito Sey y a ver si tenemos más data de cine y toda esta vaina que esta sección me encanta hacer, pero no hay noticias. Nos vemos la próxima. Paz.